people are still scouring the land for the Eye of Braxis. They will find it for me. He has a knowledge of the Eye, and they say he will share this knowledge with his brother, a nomad cursed to wander the deserts and the forests, a man with power over the animals and scarred with the mark of the beast. I will command my warriors to bring the young king to me. That, in turn, will bring me his brother, the Beast Master. When I have them both, I will regain my power. As if there were choices. The Crimson Warriors were after us. But this route will lead us to thieves. Thief would not survive this, Sorry, I survived you and your sword, and I'm definitely not impressed. Más que basura con vosotros. Eso valía más que el oro para mi pueblo. No hay nada que merezca la pena. No seas tonto, muchacho. Thank you.
¡Déjame y acaba de una vez! No. ¡Dur! ¡Basta! ¿Quién? ¿Quién eres? Mis amigos me llaman Dar. Pero tú llámame el señor de las bestias. Deberías matarme mientras puedes. Ya nos veremos, señor de las bestias. Vamos, date prisa. Sí. ¿Qué es eso? Es Braxus, un antiguo dios de nuestra tierra. Era una ofrenda para el rey Tal de Aruk. Corum, lleva la señal de la bestia. No me tengáis miedo. Pero este bosque es peligroso. Debéis marcharos. Para nosotros el camino principal es más peligroso. Nos buscan los guerreros púrpuras de Loregon. ¿Loregon? Un tirano que ha conquistado nuestra patria, Alveth. Huimos para buscar al rey Tal. Hemos sabido que está en la frontera oriental de su reino, en Acrolam. El rey Tal es justo y sabio. Esperamos que él pueda liberar a Alveth de la tiranía de Loregon. Pero sin una ofrenda, no nos concederá audiencia. Yo me encargaré de eso. ¿Conoces al rey Tal? Como un hermano. Nos veremos en Acrolam. Por favor, ven con nosotros. Tú y tus amigos... sois bienvenidos. Es mejor que viajemos por separado. Ido al campamento real. No importa. Pero le pedirá al rey Tal que luche contra nosotros. Que lo haga. Al anochecer llegarán los refuerzos. Y ya será muy tarde para el rey Tal. ¡En marcha! Podéis iros. Sed. Majestad. Estos regalos hacen que me sienta culpable. El tributo del pueblo procede de su corazón, majestad. Debéis aprender a aceptarlo con benevolencia. El mundo sufre penalidades y yo permanezco en el trono. Vuestra majestad es más útil sentado en el trono que dirigiendo un ejército. Nunca puedo discutir contigo. ¿Hay más visitas hoy? Rey Tal, venimos de muy lejos para veros. Perdimos nuestra audiencia. Lo siento, pero sin tributo no puede haber audiencia. Acéptame a mí como tributo. ¡Dar! Sed, esta visita hay que celebrar. Así se hará, mi rey. Sí. Pero antes, escucha lo que van a decirte. Gracias, Dar. Loregon es un poderoso hechicero. Sus guerreros disparan flechas de fuego. En un solo día tomó Alveth. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué quieres decirse? Bueno, he estado en Alveth. No tiene riquezas, ni recursos naturales, ni valor estratégico alguno. ¿Qué ganaba Loregon conquistándola? Tal vez buscaba algo que solo tiene valor para un hechicero. Loregon está buscando la fuerza de Braxus.
¿En qué consiste esa fuerza? Es el poder que poseía el dios Braxus que reinó en Alveth. Si Lord Aegon consigue ese poder divino, podría causar mucho mal. ¿Set? Sí, majestad. Envía mensajeros. Alerta a nuestros guerreros. Al amanecer partiremos hacia Alveth. Muy bien, majestad. Gracias. Gracias, Reital. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos acompañarás? Tal, tienes muchos guerreros y cuentas con Set. No me necesitas. Tú tienes poderes increíbles. Si vienes con nosotros, venceremos. Mi lugar está en el desierto. ¿Por qué vives solo? Esta señal me separa de los hombres. Mi destino es diferente. Ven, quiero que veas algo. Tranquilo, luego te daré de comer. Antes de morir, nuestro padre me dio esto. Me hizo jurar que lo protegería. No sé para qué sirve, pero he descubierto una cosa. Ten. Prefiero que compartamos la responsabilidad. Y así recordarás el vínculo que nos une. La protegeré con mi vida. Adiós, hermano. Adiós, hermano. ¿Quiénes sois? ¡Identificaos enseguida! Te hubieran dejado quedarte en la fiesta. Asustas demasiado a la gente. ¿Y vosotros? Os habrá molestado que no se haya dejado robar la corona del rey. Mirad, ¿lo veis? Me lo dio él. ¿Os gusta? Qué raro. Hemos viajado toda la noche y sigo viendo las hogueras del campamento del rey Tal. Yarak, vuela hasta el campamento. Deprisa. Deprisa, Yarak. Thank you.
¿Qué le ha pasado al rey? Llegaron disparando flechas de fuego. Los guardias no pudieron hacer nada. ¿Quiénes fueron? Los guerreros del Oregón. Creí que venían por nosotros, pero se llevaron al rey. ¿Para qué quiere el Oregón a mi hermano? No lo sé. Pero mi marido casi muere intentando protegerle. No debí abandonarle. Soy responsable de esto. ¿Qué habéis hecho con el rey? No estás en situación de hacer preguntas. Ni tú, ni tu ejército podréis detenerme. Liberaré al rey. Lo dudo. Tu rey está con el grueso del ejército a más de un día de viaje. Y tú no irás a ningún sitio. ¡Espera! ¡No dispares, hermano! ¡Lárgate de aquí, anciano! Soy un monje errante de Demish, el dios de la paz. Te reunirás con tu dios si no te marchas. Cuando mostramos compasión, el propio Demis se manifiesta. ¡Matadlo! En nosotros. Pero es un hombre santo. Oíd mis palabras y el dios de la paz colmará vuestro corazón. ¡No! ¡Sed! ¡Oh! ¡Ayúdame, Dara! Será un placer. Ha pasado mucho tiempo, sí. Demasiado. Les impedirá encontrarnos. Cuando atacaron recibí un golpe y me desmayé. Desde entonces sigo sus huellas. ¿Qué haces tú aquí? Voy a rescatarme. Gar, esto implica más cosas que la vida de tu hermano. Y tú ya estás metido en esto, te guste o no. ¿Por qué tienes siempre tanta prisa? ¿Qué es eso? No lo toques. ¡Dar! ¡Dar, tápalo! Vamos, no los perderemos. Eso es lo que pretendían.
Bienvenido a Alveth, rey Tal. Soy Lord Aegon. ¿Habéis tenido un buen viaje? ¿Qué quieres de mí? ¿De vos, majestad? Nada. Quiero algo que tenéis. Por fin es mío. Encerradlo. Venid. ¿Dónde crees que estamos? No lo sé. ¿Sabes en qué dirección vamos? No lo sé. ¿Hacia Alveth? ¿Vamos hacia Alveth? No lo sé. ¿Nos hemos perdido? Eso sí lo sé. Tenemos que salir por encima de esta niebla. Oh. ¿Y tú eres un dios de las tormentas que puede volar sobre las nubes? No. Pero sé quién puede hacerlo. ¡Viera! Vuela, Jerak. Muéstranos el camino. Allá vamos. Después de tanto tiempo buscando el ojo, la tumba de Braxus se abrirá para mí. ¿Qué? ¡Por todas las bestias del infierno! ¡Es solo la mitad del ojo! Conservad vuestra fuerza, mi señor. Los conjuros os agotan demasiado. Cada vez estoy más débil. Detrás de esa puerta está la solución para mi problema. Necesito abrirla. Solo soy un viejo hechicero que con el tiempo ha perdido su poder. Pero creo que es posible que el rey Tal no nos esté diciendo todo lo que sabe. Necesito más fuerza para esta tarea. ¿Más fuerza? No es muy pronto. Necesito a un hombre más joven. Joven y lleno de vida. Pero mi señor, ya ha usado a todos los hombres con más vitalidad. Me temo que nos estamos quedando sin prisioneros que puedan serviros para el sacrificio. Pues haz más detenciones. Sacrificaré a la población entera si es necesario. ¿Y si es verdad que el joven rey Tal no sabe el paradero de la otra mitad del ojo, entonces qué? Prepara otro sacrificio. ¿Dónde vamos? No lo sé. Creía que ya habías ido allí. Sí, pero nunca con una niebla sobrenatural. Lord Aegon debe ser un poderoso hechicero. Oye, esperemos que anochezca. Cuando salga la estrella de Yerala, nos servirá de guía para orientarnos. No. Yo prefiero continuar. ¿Pero hacia dónde? Este es el camino. A no ser que prefieras la niebla. ¡Dar! ¡Nos hemos perdido! Testarudo. Vete.
¿Quién es la mujer? Será su prisionera. Lo averiguaremos. No, espera. Creí que no intervenías en los asuntos de los hombres. O los asuntos de una mujer son diferentes. No sabemos si son amistosos. Saludos, amigos. ¿Hacia dónde vais? ¿Te parecen amistosos? ¡A pelear otra vez! Déjale. ¿Qué hacéis? ¿Estás bien? ¿Quién os creéis que es para ahuyentar a mis hombres? Dar, tú la has rescatado a ella. ¿Quién te va a rescatar a ti? ¿De qué te ríes, especie de buey? Solo intentaba ayudarte. ¿Ayudarme? Tardé mucho en conseguir a esos hombres. Si los hubieras elegido mejor, no habrían huido. ¿Para qué necesitas hombres armados? No es asunto vuestro. Discúlpanos. Somos forasteros y buscamos el camino hacia Alvez. Esperábamos que pudieras indicárnoslo. ¿Crees que voy a ayudaros después de lo que habéis hecho? No estás en condiciones de negarte. No te equivoques conmigo. Soy Shara, una guerrera quesite de primer rango. Podría venceros a los dos. ¿A los tres? Nadie en su sano juicio quiere ir a Alvez. Yo lo sé. Soy de allí. Pues yo quiero ir. Tienen prisionero a mi hermano. Si es verdad, no tiene la menor posibilidad de salir vivo. Un momento, es un asunto muy grave. Su hermano es el rey Tal de Aruk. Ha sido secuestrado por Loregon. ¿Loregon? Soy responsable de su captura. Eres muy valiente arriesgando tu vida por tu hermano. No sé por qué, pero me resulta su nombre muy atractivo. Venid, Alvez está al oeste. Dar, no confíes en ella. Es una guerrera. No hay otra posibilidad. El último de los prisioneros, Loregon. Me temo que no será de gran ayuda. Ese me servirá. Tal está solo. Debemos hacerle una visita. Thank you.
¿Qué haces? Tenía frío. Por eso te abrazaba. El amuleto ha desaparecido. ¿Dónde está? ¿Lo has cogido? No, no, te lo juro. No he sido yo. Ladronzuelos. Nada está a salvo de vosotros. Vamos, traedlo. Traédmelo. Rur. Arriba. Toma. Puedes llevarlo, pero no es un regalo. Así estará a salvo de cualquier ladrón o ladrona. ¿Por qué te obedecen estos animales? Son parte de mí. Rur es mi fuerza. Yerak, mis ojos. Y estos dos, mi ingenio. Eres un hombre maravilloso. Como los animales. Salvaje. Indómito. Libre. ¿Y la otra mitad del amuleto? No lo sé, me lo regaló mi padre, el rey Sel. Estaba entero cuando os lo dio y vos lo separasteis en dos. ¿Quién pudo hacerlo si no? Te repito que así es como me lo dio. ¡Mentís! Majestad, debéis sentiros muy incómodo con esas cadenas. La mortaja de la agonía extraerá la verdad de vuestro cerebro. El proceso es doloroso y largo. Decídmelo y no sufriréis. Jamás. Me lo diréis. Os guste o no. Ahora solo nos queda esperar. La mortaja de la agonía tarda en hacer efecto. Cada vez dura menos tiempo el rejuvenecimiento. Pero debo resistir hasta que el ojo de Braxus sea mío. Se ha ido. Me lo merezco por confiar en la gente. No, te lo mereces por confiar en ella. Al menos no se ha llevado el amuleto. No ha podido. Dar, ya te has despertado. ¿Dónde estabas? Explorando. He encontrado el camino a Alveth. Os llevaré y luego nos separaremos. ¿Te alegras de librarte de nosotros? No, pero debo seguir mi camino. Oye, Dar, no confío en que ella nos indique el verdadero camino. Propongo que la obliguemos a acompañarnos hasta que Alveth esté a la vista. He podido abandonaros y no lo he hecho. El camino os llevará hasta Alveth en un solo día. ¿Queréis que os conduzca hasta él o no? Sí. No seas idiota, no podemos confiar en ella. Está bien, está bien. Nunca me haces caso.
¿Ese sendero de chacales? ¿No lo dirás en serio? Alveth está al final de la selva. Mi camino va hacia el norte. ¿Llegar a Alveth, Set? Claro que sí. ¿Por qué andas tan despacio? Porque por aquí no se va a Alveth. Escucha. ¿Qué es eso? Tambores. Los oigo. Son los hombres de la selva. Salvajes. Estos nativos son sigilosos como la brisa. Podrían estar en cualquier sitio. Te preocupas demasiado. Nunca me haces caso. Moriremos luchando. ¡No! Tienen a Ron. Está bien, tranquilos. Son de la tribu Shamari. ¿Conoces su lengua? Sé algunas palabras. Diles que venimos en son de paz. Lo intentaré. Haré lo que pueda. Tú déjame hablar a mí. Tú entonces, tú contago, te toca nada. Toca nada, toca nada. Toca nada, tú contigo a tu suelo. Tú te sumes. Thank you.
otra. Quedaos con el león. Yo solo quiero el amuleto que lleva. Gracias, Dal. ¿Sabías hablar su lengua? Te he dicho que algunas palabras. Pues debían ser insultos. Tú eres el que confió en esa mujer. Te dije que este no era el camino. Esto se pone feo. Pronto cruzaremos las aguas de las que nunca se vuelve. Pasaremos al reino del más allá. Ha llegado nuestra hora. La mía aún. Volvemos a encontrarnos, señor de las bestias. ¿Tú? ¿Por qué? Me perdonaste la vida. Ya estamos en paz. Gracias. Además, odio a estos salvajes casi tanto como a ti. Anoche nos atacaron hasta que una mujer les detuvo. ¿Era rubia? ¿Una guerrera? Sí, esa misma. ¿La conocéis? Sí, ¿por qué? No elegís bien vuestras amistades. Trabaja para Lord Aegon. ¿Cómo lo sabes? Aegon lleva meses contratando mercenarios. Está buscando un amuleto llamado el Ojo de Braxus. Por eso capturaron a Rur. Codo. Podo, venid. Ya estamos en paz, señor de las bestias. La próxima vez te mataré. Vamos, Rema. Date prisa, Seth. La vida de Rur está en peligro. No son tan valientes ante un león en libertad. El amuleto ha desaparecido. Aún no estará muy lejos. ¡Rur! ¡Ven! ¡Vamos, amigo! Dame el amuleto. ¡Dame el amuleto! ¡Suéltame el brazo! ¿Por qué? No tenía elección. No quiero ser una víctima más de los sacrificios de Lord Aegon. ¿Sacrificios? Los conjuros de Aegon son poderosos, pero le hacen envejecer. Necesita la vitalidad de otros. Está sacrificando a la gente de Alveth para mantener su juventud. ¿Eh?
No me ates tan fuerte, no me voy a escapar. Estoy seguro. Tenía razón, Seth. Esta vez nos acompañará hasta que Alveth esté a la vista. Ese era mi plan. ¡Vamos! Mira, Maldor, cómo la mortaja de la agonía extrae la verdad de su mente. He visto a este hombre antes, mi señor. Nos siguió cuando traíamos al rey Tal. Le acompañaban unos animales que le obedecían. El señor de las bestias. Creí que se trataba de una leyenda. Envía a nuestros mejores hombres. ¡Deprisa! El tiempo se agota. Ahí está, Alveth. ¿Hay otra entrada además de esa puerta? No, salvo que prefieras escalar los muros. Vamos, soltadme, ya he cumplido el trato. Aún no. Seth, ¿cómo vamos a entrar? Debemos planearlo. No podemos presentarnos llevando el amuleto. ¿El amuleto? Sí. Escucha, Lord Braxus era el dios de la oscuridad. Tenía un tercer ojo y los poderes del infierno le obedecían. Era el señor de los infiernos. No sé qué querrá hacer Aegon en la fortaleza de Braxus, pero no será bueno. Y ese amuleto tiene algo que ver. Nos aseguraremos de que no caiga en sus manos. Ni siquiera sé cómo entrar en la ciudad. Creo que yo sí. Si se dirigen a Alveth, podemos mezclarnos con ellos. Sada. Sada. ¡Sada! ¡Sada! No te muevas. ¿No puedes hacer que se vaya? No. Defiende su nido. Tranquila. Así. No voy a hacerte daño. Muy bien. Tranquila. 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 Bonita serpiente. Despacio. ¿Estás bien? Has arriesgado tu vida por mí. No iba a dejarte atada. Dar, yo puedo ayudarte. Eres libre. ¿Dijiste que me necesitabas? No. No puedo confiar en ti. Bienvenidos a la compañía de Madame Místico. Espectáculos de magia y acrobacias. Madame Místico es la maga. Yo soy Bey. Y hago las acrobacias.
¿En qué puedo serviros? Buscamos la manera de entrar en Alvez. Nos dirigimos allí para entretener a Lord Egon, un cerdo sin sentido del humor. Pero esa es solo mi opinión. ¿Podríamos ir con vosotros? Sois bienvenidos. Desgraciadamente yo no mando. Pedídselo a Madame Místico. Por favor, seguidme. No. Estos gitanos son muy susceptibles. Será necesario tener mucho tacto. ¿Qué quieres hacer? Deja que hable yo. Sé cómo tratar a esta gente. ¿Como a los nativos? Ten cuidado. Os presento a la hechicera más extraordinaria, cuyos conjuros han asombrado a los reyes del mundo entero. Madame Místico. Vaya, vaya, vaya. Esta sí que es una sorpresa. ¿Qué te pasa? Tenemos que marcharnos enseguida. ¿Por qué? Conozco a esa mujer. ¿Mejor? No lo entiendes, verás. No nos separamos como buenos amigos. Pues ahora tienes la ocasión de hacer las paces. No, Dar, deja que te lo explique. Es una bruja. No está nada mal. No lo entiendes, es una bruja. De verdad. Hace encantamientos. Habla con ella. Vamos, vamos, habla, habla. ¿Aún te acuerdas de mí después de todos estos años, eh? ¿Cómo iba a olvidarte? Y sigues enfadado conmigo. ¿Y no es normal después de lo que me hiciste? Tú me abandonaste. ¿Ya lo has olvidado? Morgana, entre nosotros todo había terminado. Yo te quería como ninguna otra mujer te ha querido. Te habría dedicado mi vida entera. Tú me convertiste en un... Solo durante un rato. Y era para castigarte. Por haberme roto el corazón. Os dejaré solos. Pertenecemos a mundos distintos. Lo nuestro no tenía futuro. Estás insinuando que esto no tiene futuro. Me alegro de verte. Tengo audiencia con Lord Egon. El señor de las bestias, al que obedecen las criaturas de la selva. Llévame contigo. ¿Qué? Quiero viajar contigo y compartir tus aventuras. ¿Mis aventuras? Sí. Todo el mundo sabe cómo venciste a Max y cómo ayudaste a las inocentes víctimas. El pueblo te escribe canciones. Canciones. No quiero pasarme la vida dando saltos para divertir a esos nobles gordinflones. Puedo ayudarte. Soy habilidoso. No soy un héroe. Vivo en la selva y lucho por sobrevivir. Hazme caso. Aléjate de mí. No,
no me dejarás tan fácilmente. Vaya manera de hablar. Sigues siendo encantadora. ¿No has olvidado tus trucos? Tu amigo esta tarde me ha puesto de muy buen humor. ¿Qué quieres de mí? Necesito entrar en Alvez con mis animales. Oh, eso es difícil. Te están persiguiendo. Los guerreros del Oregón te buscan en todas partes. ¿Puedes ayudarme? Claro que sí. ¿Estáis preparados? Sí. ¡Abra cadabra, calamaz! Era una broma. Oh, luz transformadora, hazme un instrumento de tu poder. Morgana, ¿quieres dejar de presumir? ¿Qué has hecho? Caballeros, es todo suyo. ¿Pagarás por esto? Nos dejaréis entrar antes de que caiga la noche, ¿verdad? Tendréis que esperar a que se os avise. Seguro que a un apuesto y valiente guerrero como tú no le importará dejarme pasar, ¿a que no? Claro que no. Haré lo que quieras. El mundo sería un lugar muy aburrido sin hombres. Eres una bruja. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Solamente he hecho lo que me había pedido. Los guardias le llevarán a la ciudad y los animales entrarán con nosotros. Has entregado a Dar a las garras de Lord Aegon. Tarde o temprano sus guerreros os habrían atrapado. Así tú sigues libre. Ve, recoge. Entraremos esta noche. A la orden, madame. ¿Te das cuenta de que Dar tiene el ojo de Braxus? ¿El amuleto que Lord Aegon está buscando? Lo sé. ¿Acaso piensas que he venido hasta aquí por casualidad? Voy a destruir ese talismán. ¿Y por qué no lo has destruido mientras podías? Porque tienen que estar las dos partes unidas para poder anular su poder. Recemos para que destruya el ojo antes de que Lord Aegon llegue a utilizarlo. Vamos. Así que este es al que todos llaman el señor de las bestias. Es un magnífico ejemplar. Qué lástima que no podamos usarlo para rejuveneceros. Sí, desde luego. Pero no quiero quedar señalado por la marca de la bestia. Ten cuidado, mi impetuoso amigo. Cuanto más te muevas, antes morirás. Y te aseguro que las criaturas que hay abajo son inmunes a tus poderes. Antes o después, esa cuerda se romperá y entonces habrás dejado de interferir en mis planes. Maldito seas. ¿Qué has hecho con el rey? Oh, el rey Tal está en la mortaja de la agonía desde anoche. Dentro de una hora habrá muerto. Ten cuidado. La cuerda. Adiós, señor de las bestias. Hechicero, si le haces daño al rey, te prometo que te enseñaré lo que es sufrir. ¿Quién, tú? ¿Tú? No eres nadie, un fracasado, un patético monstruo de la naturaleza. Al matarte no dudes que hago un favor al mundo. Vamos, debo reunir el ojo. ¡Ah!
a hacer caso a Seth. ¿Qué haces aquí? He venido a pedirte perdón. Bien. Ya has pagado tu deuda. Así que esta es la fortaleza de Braxus, ¿eh? Vaya una pocilla. Ah, estás vivo. Mis animales. ¿Dónde están? ¿Es que ya nadie sabe pedir las cosas, por favor? ¿Te ayudaría a meterlos en la ciudad? ¿Tiene el Oregon el amuleto? Sí. Hay que detenerle antes de que sea tarde. Primero, rescataré al rey Tal. No, no, Dar. Esto es mucho más importante. Su vida corre peligro. Yo iré por el rey. Quedaos aquí. ¿Dónde encierra Aegon a sus prisioneros? En los calabozos. Llévame allí. Tendremos que ocuparnos de quitarle el amuleto. Eso si logramos vencer a sus guerreros. ¡Oh! ¿Por qué eres siempre tan pesimista? ¿Qué estáis haciendo aquí? Nadie os ha llamado. Tú. Vete. ¿Es amigo tuyo? ¡Al ataque! Ahora te las verás conmigo. Un momento, espera, espera. ¿No podríamos solucionarlo de una manera elegante? ¿Cómo cuál? Pues como esta. Felices sueños, hermanos. ¿Qué los mantiene juntos? Tal vez un conjuro. Al parecer siempre hay algún conjuro asociado a estos amuletos mágicos. ¿Habría oído hablar de él? Bueno, si me concedéis el honor, señor, tal vez consiga unirlo gracias a mi experiencia con talismanes. He hecho conjuros y encantamientos con algunos de ellos y, aunque no supero en conocimientos, debéis reconocer que se me dan bien. Ya está. El ojo de Braxus está completo. Cada vez estoy más débil. Necesito fuerza para abrir la tumba. Haremos otro sacrificio. ¡Oh, cielos! Me temo que nos hemos quedado sin prisioneros. El viejo murió y tuvimos que matar a la mujer mientras intentaba escapar. Encuentra a alguien, a quien sea. Necesito más fuerza. Se cree que con chasquear los dedos se encuentran cuerpos jóvenes. Ay.
quieres las llaves. Soy bueno, ¿eh? ¿De dónde las has sacado? Del guarda, duerme como un bebé. Hasta el señor de las bestias necesita mi ayuda. Bien, me has ayudado. Vete, aún estás a tiempo. Estás loco, me necesitas, abre ya. Te llevaré a casa. No, hay que detenerle. Seth se encargará de él. Si no quieres ayudarme, déjame aquí. ¿Qué? Con las fuerzas que me quedan, lucharé contra Lord Egon. No estás en condiciones. Ven, Rur. Rur, ven. Pasa a todos. Saben lo que debes hacer. ¿Tienes fuerzas para llevarle? Podría llevarte hasta ti. Llévatele. Gracias por enseñarme mi destino. Haremos una visita al Oregón. Sabía que era un héroe, incluso antes que él. ¡No! ¡No! ¡Traedle aquí! Pero con cuidado, torpes, no le hagáis daño. ¡Dar! Yo estaré bien aquí. Seguro. Volveré. ¡Ahora morirás! No tengas prisa. ¡Bruto infernal! Sabrás algo de magia, ¿verdad? ¡No! ¡Lo siento! Bueno, habrá que recurrir a la violencia. Ahora, miserable granuja, tú me darás la fuerza que necesito para acabar mi tarea. ¡Alahampuja! ¡Egon! Vaya, el monstruo sigue vivo. Prepárate a morir, Egon. Cuando abra esa puerta, la juventud y el poder infinito serán míos. No. Desafías a la naturaleza y ella te destruirá. ¿Qué? Oh!
espada. No lo matéis. Yo tendré el placer de hacerlo cuando los poderes sean míos. Lo que haya detrás de esa puerta no te salvará, hechicero. Ignorante salvaje, está escrito que quien abra la tumba recibirá el poder del propio Praxus. Y ese hombre... ese hombre seré yo. Durante siglos sin fin, he esperado a aquel que me devolvería mi ojo, quien me libraría de esta prisión. Contemplad el espíritu de Braxus. Deseas la recompensa por devolverme el ojo, y la recibirás. Mis poderes serán tuyos. ¡Tu cuerpo será mío! Nada que ver con Loregon. Estuve contra este plan desde el principio. ¡Sano! Miserables instrumentos de la misión de vuestro amo. ¡Desaparecer! Yo, Braxus, reinaré de nuevo. Los mortales no podéis hacer nada contra mí. Ninguna fuerza puede venirse conmigo. Mi maldad se extenderá. Ahora puedo liberar a mi pueblo. Nunca volveremos a volar en las profundidades. Reinaremos juntos. Para poder matar a ese monstruo. Tendremos que usar nuestro ingenio. Pues esa es mi especialidad. No. Quédate aquí. Venid, hijos infernales, y extenderemos de nuevo el fuego por toda la tierra. No tan deprisa, Braxus. Antes tendrás que matarme. Eso será fácil. Te falta puntería para tener tres ojos. Vamos, Braxus. ¿El dios de la oscuridad no puede con un mortal? ¡Miserable insecto! ¡Te Amén!
¿Cómo lo harás sin el ojo, Braxus? ¡Dámelo! ¡Te recompensaré! ¡Y haré todas las riquezas que desees! ¿Riquezas? ¿Me lo prometes? ¡Sí! De acuerdo. ¡Púdrete en el infierno, Braxus! ¡Ah! ¡Arde, viejo lagarto! Lo conseguimos. Sí. ¿Tendrás que reconocer que te he ayudado? Sí, me has ayudado. Formamos un buen equipo. No somos un equipo. ¡Necesitas ayuda! ¡Idan! ¡Oigo detener al Oregon! ¿Quién le ha convencido? ¡Sus animales! Eso está bien. Creía que a estas alturas tú... Está bien, de acuerdo. Puedo buscar aventuras sin ti. No te necesito. Puedo cuidar de mí mismo. Y este amuleto es asqueroso. ¡Es mi ojo! ¡Dámelo! ¡El ojo, Dan! ¡Destrúyelo! Vamos por el rey Tal y a casa. Sí. Buen viaje. Rur. Ven. Esta poción te habrás recuperado antes de llegar a Aruk. Ya me encuentro mejor. Dar. Loregon es solo uno de los peligros. Lucharé contra los demás. ¿Cuánto he deseado oírte decir eso, Set? Majestad. Ya no necesito tus servicios. Pero, Majestad. Has sido un consejero sabio y leal. Pero Dar necesita de tu sabiduría y de tu experiencia con los hombres. Majestad, nunca me hace caso. Dale buenos consejos y lucha con valentía a su lado. Bueno, supongo que alguien tendrá que cuidar de él. Dar, he oído que unos guerreros bárbaros han invadido la ciudad santa de Yajarta. ¿Qué te parece si vamos a fastidiarles? Creo que es un buen plan. Si no, nos perdemos otra vez. Dar, aprende de Set. Y sigue sus consejos. Lo haré. Si tiene razón.
vendrás con nosotros? El pueblo de Alvez ha sufrido mucho. Necesitan ayuda. Y yo voy a dársela. Eso lo he aprendido de ti. Alvez tendrá una buena protectora. Nunca te olvidaré. Mucha suerte, Sara. Acompañaré al rey hasta la frontera. Es una pena que no podamos viajar juntos. Tengo miedo de que la próxima vez me conviertas en rana. Sería una manera de desperdiciar a un hombre excepcional. Bueno. Adiós, señor de las bestias. Adiós, Bey. Sigo diciendo que hacíamos un buen equipo. Sí, lo hacíamos. Muy bien. ¿Sabes? No me importa que no volvamos a vernos. Ya he aprendido todo lo que... Rula no quiere que le acompañe. ¿Lo ves? Ellos saben que me necesitas. ¿Tú qué opinas? No puedo discutir con todos. Vamos. Te dije que haríamos un buen equipo. Rur. Conducidnos a Yajarta. Adelante. Uno de nosotros debería hacer de guía. Igual que el zorro hace su guarida bajo el roble, de la misma manera siempre es sabio buscar... Está bien, iré delante. Un momento, espera. ¿No sabes el camino? No te preocupes. Lo encontraré. Nunca me hace caso.